Dice Eduardo Moreno, es ecuatoriano, es guayaquileño, es el consultor en temas de campañas electorales y de imagen, y ha trabajado asesorando políticos en diversos países del continente americano. Estoy aquí en la República.es. ¿Cómo está usted, licenciado? Buenos días. Buenos días, qué gusto. ¿Tiene la sensación de que el populismo se va enraizando cada vez más en América Latina y que si no se hacen campañas populistas, demagógicas, de ofertas, en vez de decir a la gente lo que debe oír, se le dice lo que quiere oír? ¿No siente usted que eso se está entronizando en este continente? Bueno, primero un gran saludo a todas las personas que nos miran y nos escuchan, y le agradezco por el espacio, es un honor estar acá. Yo creo que en América Latina se han dado varios fenómenos, que primero que no fueron más allá de las campañas electorales, haciendo un análisis un poco desde el punto de vista geopolítico, podría decirlo. Estos fenómenos políticos, de la aparición de estos actores del socialismo del siglo XXI, como quiera llamarlo, no son producto de la espontaneidad, fueron producto de un largo y extenso proceso de desgaste institucional de la clase política, de las instituciones, de los congresos, parlamentos, y eso obviamente degeneró en una desconfianza y una falta de credibilidad, que no es un tema del Ecuador. Hay una agenda hemisférica en América Latina que es en dos temas. El primero, la inseguridad. Es una cosa impresionante. Si en México es el narcotráfico, en Centroamérica las pandillas, en Ecuador el sicariato, en Venezuela, con excepción de Uruguay, Chile y Costa Rica, la inseguridad es la agenda número uno. Y la segunda agenda, que creo que es tan o más peligrosa como la inseguridad, es el rechazo hacia la actividad política. Política robo, política sinvergüenza, política ineptitud. Usted, le digo, pues en lo personal, hemos hecho mucha docencia, me encanta educar en casi todas nuestras patrias de América Latina, y le preguntan a los jóvenes, ¿quién quiere hacer política? No te levantan la mano, o sea, hay un rechazo rotundo. Y esto fue producto de un largo desgaste. Esto generó estos procesos, porque no solo América Latina, ve usted la institucionalidad en Italia, por ejemplo, que es un país que ha cambiado tanto tiempo y genera democracias. Yo creo que, o sea, poner en el mismo saco a Caracas con La Habana o a Ecuador con el Medio Oriente es un poco equivocado. Son democracias con limitaciones, efectivamente, sobre todo en el tema de la alternabilidad, por la carencia de estructuras políticas como tal. Finalmente, los liderazgos que se generan en Bolivia, no solo en Bolivia, en Colombia, son producto del desgaste de las instituciones políticas. Cuando no hay partidos políticos para militar, para hacer carrera, yo tengo mucho político que se acerca al despacho, quiero ser presidente en 6 meses. O sea, pretender hacer política en 6 meses es exactamente igual que ir a la facultad de medicina y querer ser médico en 1 semestre. Sin embargo, en América Latina ha habido muchos casos, parecería que la gente está votando por quienes irrumpen, candidatos sin ninguna experiencia política, que no han pasado por cargos públicos antes, que no han demostrado su capacidad o su incapacidad, y llegan de pronto a la presidencia de la República, y después, pues, hay que padecerlos. Mire, yo tengo un concepto muy personal que lo voy a compartir con usted, porque la gran ventaja de estos espacios democráticos es el debate, ¿no? Mire, desde mi punto de vista muy, muy humilde, muy personal, creo que el mejor marketing político, la mejor forma de ganar una elección es con una buena gestión de gobierno. O sea, cuando usted reelige un funcionario, en general, esto dice la norma, los libros, no me lo invento yo, los grandes tratadistas de nuestra profesión, cuando usted reelige a Osvaldo Moreno, a Jorge Ortiz, o a Juan Rafael Correa, o a cualquier funcionario, Jaime Nebot, en cualquier lugar del mundo, el elector triplica su nivel de exigencia hacia ese funcionario, ¿no? Yo no puedo hacer juicios de valor sobre si vivimos en libertad, dictadura, etcétera. Creo que eso divide el país. El país está dividido en ese sentido. Pero ese juicio de valor más importante que hay que hacer. Sí, correcto. Porque si un gobernante lo que hace es coartar las libertades. Correcto. Y sobre la coartación de las libertades monta sus campañas de elección, reelección, reelección, y se queda 10 años en el poder, o 14 como Chávez. Pues ciertamente la democracia está sufriendo muy duros golpes, y estos caudillos, como se ha demostrado durante 2 siglos en América Latina, deslumbran a los pueblos y los terminan empobreciendo y dejando más desolados que antes. Mire, ese sin duda alguna es un punto de vista respetable. No es un punto de vista, es el relato de la historia. Sí, correcto, pero es un punto de vista, es la percepción personal, colectiva de mucha gente, respetable, que yo respeto, comparto muchos puntos, otros no. Yo lo que creo es que hay que mirar desde el punto de vista de la gestión efectiva. O sea, hay cosas, o sea, no hay fortuna millonaria, mi estimado señor, no hay consultor estrella, no hay técnica publicitaria mágica que reemplace al liderazgo político y a la gestión efectiva de gobierno ante la ciudadanía. Es decir, los ciudadanos tienen ciertas percepciones, que el país está dividido, y eso me parece terrible. Para mí, cuando muchos me preguntan, ¿tú crees que la polarización es positiva? Si la polarización es desde el punto de vista de las ideas, si se profundiza el debate en esa polarización, no importa si es liberal, socialista, centro. Sí, pero siempre y cuando haya debate. Exacto. El problema es cuando el debate se lo suprime
para poder perpetuar al caudillo, para que la única idea que reine en una sociedad es la del caudillo. Mire, yo en creo lo que... cual son especialistas, permítame que agregue, sí, cómo más, no. Los socialistas del siglo XXI. Mire, yo creo que la polarización, como le comentaba, es extraordinaria y positiva y necesaria, mucho más en un país donde el debate se ha venido tan a menos como el nuestro. ¿Cuándo es negativa? Y en eso yo le digo, yo he dicho todo lo que he querido en todos los medios que he estado en NTN24, en Televisa, y hasta ahora no he tenido ningún problema, gracias a Dios, en ese aspecto. Bueno, cada quien tiene su vida, cada quien tiene sus tiempos, pero yo creo que lo negativo, y siempre lo he comentado, es la polarización desde el punto de vista de lo personal. Eso me parece terrible en una sociedad democrática donde se descalifica a las personas por gordos, por mediocres, por tontos, etcétera. Yo creo que esa es la parte negativa y la parte... Usted está hablando del Ecuador. Sí, por supuesto que sí. Y no solo del Ecuador. Esa polarización desde lo personal. Yo creo que hay que elevar la calidad del debate. Y en la otra parte también hay que hacer una culpa. La oposición y la carencia de contenidos. Porque tampoco es fácil señalar, ay, este gobierno dictador, etcétera. Ok, pero veamos la otra oferta, la contraoferta, la famosa, y esta palabra que aterroriza tanto a muchos, de la agenda propia. La agenda propia es necesario para que se fomente el liderazgo. Ayer yo estaba en la Asamblea Nacional y decía que ojalá la Asamblea debe ser el semillero del liderazgo de los próximos 50 años de cualquier país civilizado o democrático, bueno, del mundo. Esta Asamblea, como está conformada y como son los procedimientos, no lo va a hacer. En todo caso, usted en este momento, como consultor político internacional, ¿está vinculado con alguna campaña, con alguna candidatura aquí o en alguna otra parte? Mire, nosotros estamos vinculados primero con la democracia, creo que ese es el principio fundamental, ¿no? No solo por una norma ética, por una norma de estándar profesional, de decir para quién y dónde trabajamos, difundimos siempre a todo momento y a todas las actividades académicas y este tipo de actividades públicas, pero tenemos mucha vinculación con el Partido Revolucionario Institucional en México, donde hemos sido ¿el partido cuál? Revolucionario Institucional en México, tenemos mucha cercanía en temas de formación, hemos formado muchos liderazgos, tengo el honor de conocer al... Bueno, no es mi amigo, pero lo he saludado al presidente Peña Nieto. Hemos hecho mucha formación. ¿Pero usted ha trabajado en campañas de candidatos? Sí, cómo del PRI. No, sí, cómo no. Sí, cómo no. Hemos colaborado con formación de candidatos a presidentes municipales por ejemplo, en algunos estados, también para el PRD en su momento, porque es nuestra profesión, también para el Partido Acción Nacional en el norte, por ejemplo, en Baja California, en Venezuela para el partido. ¿Es eso ético? Porque en los Estados Unidos, desde hace varios años, hay una discusión sobre qué hacen los consultores políticos y se ha trazado una división de los consultores políticos demócratas y los consultores políticos republicanos. Y esos consultores políticos no asesoran al mejor postor, sino asesoran a candidatos de su línea, demócratas o republicanos. Claro, bueno, tiene sentido asesorar al PRI, al PRD, sí, y al PAN. Y le voy a decir por qué. Indiscriminadamente. Mire, yo creo que desde México a la Argentina, para la visión norteamericana, usted se llama Paco, yo también, nuestras mujeres se llaman Marías y todos nos alimentamos con tacos. O sea, esa es la visión norteamericana de la política de América Latina, que está bien porque ellos tienen que preocuparse por la visión de ellos. América Latina tiene otros tiempos, tiene otros ritmos. Y en mi caso personal, le digo, o sea, yo no voy a juzgar a los colegas por lo que dejen de hacer. Tenemos códigos de trabajo, códigos éticos. Yo, por ejemplo, yo no trabajo ni trabajaría, ni nunca lo he hecho, con partidos o candidatos que promuevan el aborto en cualquiera de sus etapas. Esa es una decisión personal. Y siempre y cuando... Un país como México, por ejemplo, un país que es totalmente, un país continente prácticamente, de la distancia que existe desde el DF hasta Tijuana, por ejemplo, son casi 4 horas en avión, la distancia que hay de aquí a Santiago de Chile. Siempre y cuando usted tenga parámetros de formación profesional, donde usted colabora al fortalecimiento institucional, porque más, yo creo que la democracia no es solo ganar elecciones. Entonces, ¿a usted le parece bien que se asesore a un candidato de derecha, de centro o de izquierda, siempre y cuando no promueva el aborto? La ideología es el personal, que yo no critico al resto por hacerlo. ¿Y usted concretamente en el Ecuador en este momento está asesorando o asesorado políticamente a alguien? Hemos colaborado con el Partido Social Cristiano en su momento, con el mismo partido de gobierno, con el Partido Movimiento Avanza, o sea, con el Partido Social Cristiano. Totalmente. La ideología es problema de ellos. Al que ponga el billete. Más que el billete, porque yo no creo que sea solo un tema profesional. Es como que usted, porque me entrevista a mí, mañana entrevista a una persona izquierda o derecha, usted me podría decir, no es lo mismo. Ok, desde la ética profesional. No, usted no me paga a mí. Exactamente. Por eso. Y además yo cumplo mi trabajo preguntándoles. Exacto. Y tratando de sacarles la verdad a la gente de derecha, de izquierda, del gobierno, de la oposición. Lo nuestro es respaldarlos. Si no viene la gente del gobierno, es problema del gobierno, es problema de la falta de democracia. Se lo pierde. Se lo pierde. En todo caso. Y me lo pierdo yo también, pero es el problema de un gobierno que, como tiene un enorme complejo de medios, casi un monopolio de los medios, entonces no necesita los medios privados, los denigra, los ataca, los injuria. Y entonces su gente solamente habla en los medios del gobierno.
Mire, por lo general. Yo creo mucho en una frase que dijo Escrivá de Balaguer. Él hablaba mucho de la santificación del trabajo. No noto que usted es de Opus Dei. No, para nada. Pero si no al aborto. Pero son temas personales. Lo menciona a Escrivá de Balaguer. No, en absoluto. No. Yo no estoy vinculado al Opus Dei, pero soy católico practicante, como lo es el presidente, como lo es cualquier persona. Pero así como cito a Monseñor Escrivá de Balaguer, lo puedo citar a Salvador Allende, lo puedo citar a Manuel Ugarte, lo puedo citar a Perón, a tantos pensadores que han habido en la historia del mundo, ¿no? Sobre todo en América Latina. Y Escrivá de Balaguer hablaba de la santificación del trabajo. Yo creo que el trabajo santifica, hay que hacer las cosas, me parece, en eso estoy de acuerdo. Creo que el trabajo y la educación liberan a cualquier pueblo. Y en ese contexto nosotros, se ponía su ejemplo de ninguna manera criticándolo, sino su ejemplo de que usted entrevista a las personas que considera que entrevista en el espacio abierto que es este micrófono, como lo estoy viviendo yo. Del mismo modo nosotros consideramos que fortalecemos los procesos democráticos porque nuestra ayuda va más allá de ganar elecciones. La gran crítica a los asesores políticos es eso, que se los ve como un espacio y no quiero ser ofensivo con usted. En absoluto. Una especie de mercenarios que trabajan para el que les paga. No importa si es de derecha, si es que usted se porta un límite moral, no a quienes apoyan el aborto. Pero si es de derecha, si es de izquierda, si es un demócrata respetuoso de los derechos, las garantías y las libertades, está bien. Y si es un autócrata, gritón, concentrador del poder, que quiere perpetuarse, también, ahí vamos, con el que pague. Bueno, ese es un punto de vista personal suyo que yo respeto. No, es una pregunta lo que le estoy haciendo. Sí, bueno, ¿Esa es una crítica válida a los asesores de imagen? Mire, yo pienso que nosotros debemos fortalecer procesos democráticos. Y mientras se eleve la calidad de los contenidos, mientras se eleve la preparación de los candidatos, indistintamente de quién sea, si es autócrata, etcétera, porque eso es una percepción personal, o sea... ¿Cuál fue el gran error desde mi punto de vista de la oposición en la última elección en nuestro país? El error no fue el pacto que hicieron dos fuerzas, tres fuerzas y salió uno chimbaro. El error fue el mensaje. El mensaje, o sea, yo no le voy a hablar de realidades, sino de percepciones, que es como se gana elecciones. Entonces, si hay o no hay libertad en el Ecuador, no lo sé. Ese es un debate que hay que ganar en las trincheras, que hay que ganarlo en las tribunas. Pero lo que sí sé es que ante el elector ecuatoriano, hablar de libertad es una agenda totalmente caduca. Si usted pone entre las primeras... A mí me parece que es lo más actual. No solamente porque la libertad es un principio inamovible. Totalmente. Sino porque en el Ecuador la libertad, la coartación de la libertad es un tema que lo padecemos a diario. Hemos cambiado la libertad por carreteras y por consumo y por crecimiento de la burocracia. Pero que la libertad es un valor inextinguible. Yo no le digo que sea un valor, perdón, no, para señor periodista. Yo no digo que sea un valor inválido, ojo. Es un valor válido como un valor moral, irrespetable. Uh-huh. Yo le hablo de ganar elecciones. Entonces, cuando uno gana elecciones, lo primero que uno que tiene que despojarse para pelear una elección es del criterio personal. El yo pienso no existe para tratar de entender el electorado. Entonces, uno hace estudios. Esto no es por olfato, no es por adivinación, porque uno sea un gurú o algo por el estilo. Se hacen estudios de opinión pública. Las encuestas, las famosas encuestas, que no son para adivinar quién gana o quién pierde, sino para investigar. Entonces, uno hace grupos focales también, porque en este país los cuestionarios los hacen olfato, eso es una locura. Hay que hacer un grupo focal previo para investigar. Entonces, si usted en ese estudio de opinión pública, estas herramientas de investigación extraordinarias, pone prioridades ciudadanas, le pone a la gente, a ver, ¿cuáles son tus demandas? La gente te dice vialidad, seguridad, salud, educación. Libertad queda 9 de 10. Yo no digo que sea inválido ese valor, pero es un valor que no es rentable electoralmente hablando, y para ganar elecciones se necesitan este mensaje efectivo que calen en la opinión pública. Si un presidente tiene 80 o 60 o 70% de aceptación, hay motivo, hay que estudiarlo mucho más allá. De hecho, acuérdese usted que Wellington admiraba a Napoleón, Cortés admiraba a Cuauhtémoc. Hay que un poco estudiar al contendor y ver qué está haciendo bien. Porque el tema de la libertad, de la guerra... Eso era lo que recomendaba Sun Tzu en El Arte de la Guerra. Claro, usted que ha leído, seguramente, antes de que yo nací, seguramente lo leía. Pero lo que yo le digo, todo respeto a sus canas, porque yo respeto muchísimo a la gente mayor. Pero yo creo que hay que admirar un poco al contendor y estudiarlo y entender algo está haciendo bien. Porque hablar de libertad es respetable, pero es una angustia personal, no es una demanda ciudadana. Entonces, en ese contexto, considero yo que la parte positiva de nuestra labor, porque no solo hacemos campañas electorales, se hace un apostolado, porque usted sabe la realidad de los educadores en nuestro continente, un apostolado a nivel de formación. Nosotros acabamos de ganar un Poli Awards, que es el premio más alto a nivel mundial de comunicación política, en nuestro programa de formación democrática. Nosotros hemos llevado al acceso de países como Ecuador, Panamá, Honduras, programas que solo están en Washington, en Miami, por $1,500, $3,000. Entonces hay una suerte de apostolado y de cosas positivas. Hemos ayudado mucho en gestión de gobierno, en levantar la calidad parlamentaria. Usted no se imagina cuánto me angustia a mí en el Ecuador abrir todos los días los periódicos y no decir, este es
que no haya un solo liderazgo alternativo, claro, porque necesitamos oposición. Creo que lo más importante para... Muy bien, licenciado, muchas gracias por haber estado aquí, por rendirnos su punto de vista. Gracias, licenciado Osvaldo Moreno, es licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, es un experto en temas de comunicación política, es asesor política de varios candidatos, de varios partidos a lo largo de América Latina. Una simple acotación mía, por mucho que la libertad sea tal vez el noveno, según dijo el licenciado Moreno, el noveno tema en interés nacional, creo que es una bandera que nunca se debe dejar de levantar. Y si el tema que más interesa a los ecuatorianos es la seguridad o la gran inseguridad que vivimos, hay que recordar todo el tiempo que este gobierno perdió en materia de seguridad, diciendo que no hay un problema de seguridad, sino solamente de percepción de inseguridad. Y después eliminó las visas, abrió las fronteras y entró todo el que pudo, todo el que quiso y todo el que hace que estas calles y todas las calles del país estén cada día más peligrosas. En fin, era una acotación que había que hacer.